Gracias, señora Presidenta. En primer término, creo que es de orden hacer un reconocimiento al personal de Secretaría de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, que tuvo tan arduo trabajo en estos días. Y muy particularmente al senador Penades, que dirigió los debates, que me complazco en reconocer fueron ardorosos, pero respetuosos. Y en ese sentido creo que hubo un clima de trabajo del cual todos nos podemos sentir satisfechos. En segundo término, yo querría reconocer o recordar también el plebiscito del 80 que marcó el fin del gobierno de facto. Gobierno de facto que no comenzó un 27 de junio de 1973, sino un 9 de febrero de 1973, con dos comunicados, los 4 y 7, que suponían justamente un levantamiento militar y que fueron aprobados por el Partido Comunista a través de su vocero, el Popular, en su edición del 11 de febrero de 1973. Porque, bueno, creo que tenemos que ser claros en quiénes fueron los partícipes de todo ese desmadre institucional que vivió el país. Entrando un poco en tema, yo querría decir que en algún momento me dio la impresión que Casandra, el personaje mitológico, la hija de Príamo, el rey de Troya, y Hécuba, había resucitado. Esta princesa a la que Apolo le reconoció el don de la profecía, pero por haberlo traicionado, la condenó a que sus profecías fueran siempre negativas y no merecieran que la gente las creyera. Bueno, quizás sería bueno que Apolo se diera una nueva vuelta por este recinto. Yo quiero decir que voy a aprobar este presupuesto con los compañeros de Cabildo Abierto y de la coalición que se ha dado en llamar Multicolor. Lo voy a aprobar porque creo que es un acto de responsabilidad y que de alguna manera el gobierno se inspiró ni más ni menos que en el contador Danilo Astori, por el cual yo tengo gran respeto técnico y particular aprecio personal. Porque si yo tengo aquí en el celular un video de subrayado en que Astori dice a sus correligionarios: autocomplacencia no, autocrítica sí. No hemos sabido manejar la calidad del gasto público en un país que tiene un déficit fiscal importante. Es una falla a corregir. Y luego agrega, bueno, no hemos encauzado la seguridad pública, no hemos cumplido en vivienda, la corrupción llegó a nosotros. Bueno, yo creo que esto está en el camino que precisamente como autocrítica, valerosa sin duda, porque es muy difícil a quien fue el arquitecto de la política económica de estos 15 años, reconocer estas fallas, que son fallas importantes y contra las que me consta que él luchó denodadamente para evitar que se produjeran estas situaciones de déficit que año a año el país debió enjugar. Me consta que a ese ministro, que yo considero fue un gran ministro del Frente Amplio, le dolía y le preocupaba esta situación, y en algún momento era necesario afrontar el problema, porque tuvimos 5 años de déficit acumulado que pueden estimar unos 11 mil millones de dólares, 11 mil millones de dólares, con déficit anuales de casi 2.500 millones, pagos que nos obligan a un pago de la deuda externa de unos 2.000 o 3.000 millones. Deuda externa que es
una de las principales sangrías de los países subdesarrollados, o si queremos eufemísticamente decir, en vías de desarrollo. Y es el mecanismo a través del cual se ejerce la dominación de estos países. No pensemos que van a desembarcar los marines en la costa de Montevideo, no pensemos en una flota española o británica desembarcando en las costas de Montevideo. Hoy la dominación se ejerce principalmente a través de la finanza y de la gran finanza. Y nosotros gastamos indiscriminadamente, endeudándonos, haciéndole el campo orégano a esos grandes grupos económicos que centran su poder en las ganancias que tienen de la explotación de los recursos de la América Latina, siendo la deuda externa y las finanzas uno de los instrumentos preferidos para perpetuar esa dominación. Ya no se habla en el Uruguay del no pago de la deuda externa. Y yo reconozco que hubiera sido una catástrofe no pagarla. Estamos atados a una deuda que nosotros moralmente repudiamos, pero que en estos 15 años se ha acrecentado a límites verdaderamente increíbles, ya que cerramos el año 2019 con una deuda bruta de 44.767 millones de dólares. Y esta deuda que venimos generando por ser imprudentes en nuestros gastos, esta deuda no va a pesar solamente sobre nuestra generación. Algunos ya estamos en tren de despedirnos de la vida, pero esta deuda va a pesar sobre los hombros de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y seguramente, si las cosas siguen como hasta ahora, va a ser muy difícil que en algún momento la América Latina o la América Hispana se libere de esta verdadera cadena de dependencia que es la deuda externa. Hace 40 años, Raúl Scalabrini Ortiz decía: el empréstito es el primer eslabón de la dependencia. Algo similar decía Arturo Jauretche y el propio Jorge Abelardo Ramos en su magnífico libro Historia de la Nación Latinoamericana. Y si no queremos irnos a autores argentinos, podemos releer las páginas de Galeano, que yo creo que en muchos aspectos mantienen absoluta vigencia. Lamentablemente, hoy son pocos los que hablan de esta temática. Hay muchos agentes de la entrega en todos lados, también entre nosotros. Hay muchos que sueñan con ser gerentes de las multinacionales financieras. Esto explica muchas cosas. Explica por qué el anterior gobierno dejó un 11% de desempleados, 50.000 personas en seguro de paro. Por qué estos últimos 2 años se dio cada 2 días el cierre de un tambo. Y acá también tengo que acotar que a pesar del cierre de tambos no se produjo un descenso de la producción de leche, porque lo que sucedió en la lechería, y sucede en muchos campos de la realidad económica nacional, es que el poder económico concentrado desplaza a los pequeños y medianos productores. ¿Qué decir del campo? ¿Qué decir de la propiedad rural? El Uruguay tiene alrededor de 14 millones de hectáreas con capacidad de producción agropecuaria. De esos 14 millones de hectáreas en estos 15 años, se ha permitido que las multinacionales forestales y los fondos de inversión extranjera queden autorizados para comprar hasta 7 millones de hectáreas. Yo recuerdo a Eustaquio Sosa cantar El Cardal, que lo parió a los gringos, que lo parió a los gringos. Que se nos viene, se nos viene.
que se nos vienen, que se nos vienen. Vienen gritando en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Y es una realidad, es una realidad. Hoy vemos a los pequeños y medianos productores rurales acorralados por las multinacionales, que por el momento están en el rubro forestal, pero que van a tratar de penetrar incluso en el rubro lácteo. Y los que tenemos pequeñas explotaciones agropecuarias conocemos la presión que estas multinacionales ejercen sobre los productores. Llegará un día que habrá pocos criollos en el campo, y ya no será posible repetir aquellos versos de que sigue dando criollos el tiempo. ¿Qué podemos decir de la concentración de la industria frigorífica? Hemos permitido que se concentre la industria frigorífica en manos extranjeras, que manejan el precio del ganado y lo compran a precio vil apenas aprieta una seca o cuando saben que los productores sometidos a las inclemencias del tiempo tienen necesidad de vender sus ganados. ¿Qué podemos decir de esos 500.000 trabajadores que de un día para el otro aparecieron trabajando en negro por efecto del COVID? ¿Qué podemos decir de esa explosión de préstamos de consumo en que hoy leíamos las tasas de interés a las que se presta en plaza, que publica el Diario Central, y hay tasas de hasta el 131%? ¿Qué está sucediendo entonces en esta economía? ¿No necesita un poco de sensatez? ¿No necesita que nos pongamos a pensar realmente en el campo de la propiedad de la tierra, en el tema de los intereses, en el tema de la gran finanza, el tema de la deuda externa? ¿No son esos los verdaderos problemas cuando se nos agitan otros? Y no quiero entrar a detallarlos, que yo creo que son más que nada un saludo a la bandera. Hemos conseguido transformar a nuestra industria en importadora. Prácticamente no quedan industriales que a su vez no importen, porque para ofrecer en las licitaciones es imprescindible contar una canasta de productos importados. ¿Qué podemos decir de los 650 asentamientos que existen a lo largo y a lo ancho de la República, de los malos negocios de la regasificadora, de la recapitalización que hubo que realizar en ANCAP, de Aratirí, del puerto de aguas profundas, que yo creo que tendría, eso sería otro problema realmente a pensar, porque el puerto de Montevideo va a ser difícil dragarlo a más de 14 pies y el comercio internacional hoy exige profundidades que seguramente harán que el puerto de Montevideo no pueda competir con el puerto de Santos y no ya con el de Buenos Aires, sino con el de Bahía Blanca. Bueno, son muchos los temas, y yo diría que este presupuesto es un presupuesto que se ajusta al consejo que da Astori, a ser prudentes con el gasto público. Y no obstante eso, yo he quedado muy satisfecho porque hemos conseguido asignaciones presupuestales adicionales para la UDELAR, para la UTEC y para la ANEP, porque nosotros pensamos que es necesario aquello de educación, educación y más educación. Eso es lo que piensa Cabildo Abierto. Nos congratulamos también de que se haya consagrado una solución para el tema de los judiciales, generado también por el anterior gobierno, en el afán de resolver el problema de los sueldos de algunos jerarcas. Se creó un desbarajuste en los sueldos del Poder Judicial que esperamos se arregle con esta ley de presupuesto. Nos congratulamos también que en esta ley de presupuesto se haya conseguido asignarle más fondos al INISA. Se habla mucho de derechos humanos, se critican mucho las leyes que establecen penas más severas para los delincuentes, pero nos hemos olvidado que hace muchísimos años,
y mucho más de estos 15 años, las cárceles y los establecimientos para detención de menores son una verdadera vergüenza nacional. Realmente fue conmovedor ver las imágenes que la dirección del INISA trajo de los establecimientos que han quedado a su cargo. Nos alegramos también de haber conseguido una asignación presupuestal adicional para la JUTEP, para que esta Junta de Transparencia, que controla de alguna forma la conducta de los hombres públicos, tenga los profesionales que necesita y pueda mantener los sistemas informáticos imprescindibles para cumplir con su tarea. Nos enorgullecemos de un plan quinquenal elaborado por el ministro Heber y sus asesores. Creo que en muchísimos años no se ha visto un plan tan detallado en que se detalla ruta por ruta, puente por puente, lo que se ha de construir y cómo se ha de financiar. Y nos enorgullece particularmente la aprobación del plan quinquenal de vivienda del Ministerio de Vivienda, que apostamos, bajo la conducción de la ministra Irene Moreira, contribuya a como, por lo menos comenzar a terminar con el drama de los asentamientos en la República. Es entonces con ese espíritu que nosotros vamos a darle nuestra aprobación al proyecto de presupuesto presentado, sin perjuicio que en el debate que se dé en el tratamiento artículo por artículo de este presupuesto no aceptemos o coadyuvemos a que se modifique alguna de sus disposiciones. Bueno, muchas gracias, Presidente.